Slipknot habría considerado separarse tras lanzar su primer álbum. La historia de Slipknot pudo ser totalmente diferente. Corey Taylor reconoció en una entrevista para un medio importante que la agrupación Slipknot había considerado seriamente separarse tras ver el éxito provocado de su álbum debut en 1999. Estamos hablando del trabajo con su mismo nombre. Las declaraciones de Corey Taylor fueron: "Esa era una de esas ideas que me gustaba porque era en absoluto un jódete a la industria. Hacer algo como de Sex Pistols, un álbum monstruosamente destructivo, sería como un no, esto no es lo que van a tener ustedes, váyanse a la mierda", confesó el vocalista sobre aquellas épocas. Pero para el goce de los fans, esto jamás sucedió y solo quedó en una anécdota. ¿Qué opinan ustedes, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.